Y chicos, bienvenidos a un nuevo video de Seven Days of Survival. En esta ocasión, como están viendo, estamos en nuestro grupo oficial, que el link va a estar en la descripción del video. En este grupo estoy compartiendo información prácticamente diario. Empecé hoy, por así decirlo, a subir esta información. El grupo tiene 200 miembros. Ya lo creé hace una semana, obviamente. Así que los que quieren ir por allá a informarse más de este nuevo Rust para Android, pueden ir. Y ya que se comieron el pedazo de relleno que había metido, del gameplay de Rust, siempre lo meto para que ustedes tengan una idea de lo que es el juego y de qué, en qué se va a basar, para que me entiendan. Quiero también recalcar que tengan paciencia con esto, porque esto todavía es un desarrollo. Por ejemplo, nosotros los creadores de contenido tenemos una... como ya bien saben, yo tengo un acceso a la alfa del juego que, por así decirlo, nadie tiene, o sea, ninguna otra persona de habla hispana por el momento. Voy a ser, como por así decirlo, el creador de contenido oficial de este juego, pero en la alfa, simplemente por los 7 días o la semana que nos vayan a dar dentro de este juego, porque no es permanente, es una alfa. ¿Qué es lo que va a pasar? Los creadores del juego van a abrir un pequeño, óiganlo bien, un pequeño escenario para que nosotros los creadores de contenido hagamos videos sobre el juego. O sea, dándonos así a entender que va poco a poco y que pues es para que simplemente probemos el juego. Obviamente, cuando yo comience a subir los gameplay y yo explorando el mapa, no voy a descartar que hayan errores, que hayan bugs, porque como repito, es una alfa que apenas está en desarrollo de un juegazo. Así que eso es lo que les quería comentar, bueno, lo que les quería comentar, ahorita les enseño más, del tema del alfa, para que mantener, bueno, para informarles eso. Tengo solamente acceso a una alfa, a la cual, desde que me avisen, creo, si no mal me equivoco, que va a ser este mes o el próximo ya, definitivamente, que vamos a poder estar jugando, bueno, al menos yo, para yo traerles a ustedes contenido que les guste. Ya saben, como digo, que esto creo y apoyo el contenido 100%, que esto va a ser la mejor copia del Rust original para Android, porque literalmente me encantó. Aquí bajamos. Y como bien vieron, aquí publiqué hace 3 horas mini tráiler oficial del juego.
Seven Days of Survival of Game. Como repito, ese es un pequeño tráiler de lo que va a venir en el juego. Aquí, por ejemplo, estamos viendo lo que son las puertas de garajes. Ah, ya se me puso como no quería. Aquí estamos viendo lo que vendrán siendo las puertas, pinche vaca de mierda, tío. Aquí están viendo como vieron este tema de las puertas de garaje, el tema de las hachas que vamos a tener cuando iniciamos el juego. Y cositas así. Lo que no me quiero imaginar es que este juego sea como el Last Island. Porque aquí tenemos un ejemplo claro de que simplemente estamos viendo hachas, no estamos viendo un pico. En teoría, para picar lo que vendrían siendo las piedras, bueno, o picar el material correspondiente, el hacha pica, el hacha, el hacha pica, ¡ah! El hacha tala el árbol y el pico pica la piedra, ¿me entienden? Entonces, ese es el concepto al que me refiero. No como en Last, que en Last, con la misma hacha picas un árbol y. Tío, yo tengo un trabalengua que no entiendo. Talas el árbol y picas la piedra con la misma hacha, entonces no tiene mucha lógica. Aquí tenemos una skin de la puerta de garaje. Bueno, esto es una skin que se compran con paquetes exclusivos, obviamente, como digo que la página tiene, pero los quería traer, aunque sea con las skins, para que ustedes vean un claro idioma, iba a decir un claro ejemplo de lo que van a venir los cajones para guardar material, y las puertas de garaje que va a traer el juego. Así venimos más para abajo. Esto es una cosa que ya yo había publicado. Si la quieren ver, únanse al grupo. Ahí va a estar. Ahí yo explico el método de la jugabilidad. Esto es la portada del grupo que hice. Y así. Entonces, como repito, chicos, voy a estar tirando información por aquí diario. Así que los que se quieran unir son sumamente bienvenidos a formar parte de la gran comunidad en español que va a haber de este juego. Como repito, voy a estar tirando información diariamente porque es un juego que prácticamente está en pleno desarrollo. Y yo, sinceramente, como tengo una alfa en las manos, por así decirlo, no voy a perder eso. O sea, voy a tratar de siempre acomodarle los videos y hacer videos. O sea, aunque sean videos de cómo explorar el mapa. Voy a hacer, como por así decirlo, hasta las mismas guías, tipo explicando para qué sirven cada cosa, aunque ni siquiera se pueda jugar, porque es como digo, y la fecha de lanzamiento también la dice aquí en esto que yo escribí, así que lo que se quieran meter, simplemente entren, lean esto y van a ver de lo que va el juego. Entonces, como repito y reitero acá, el juego, como están viendo en el gameplay, que era según primera persona, no va a ser primera persona. Aquí lo dice claro, va a ser un tercera persona. Pero pues eso ya se lo dejamos a los creadores. Yo solamente quise hacer este video corto, para explicarles un concepto básico de lo que va a venir en el juego y de lo que va a pasar. Y también a darle promoción un poco al grupo para que estén pendientes de todas las noticias relevantes de este juego de primera mano. Y que hay algunas que no, obviamente no puedo subir al canal. Porque son cortas y un video de 1 segundo como que no va. Entonces, como reitero, chicos, únanse al grupo, apoyen dejando su like en las publicaciones y cosas así para que el grupo se dé más grande y tengamos más jugadores dentro de la comunidad hispana. ¿Verdad? Estoy tratando de hacer la comunidad hispana más grande de habla hispana porque prácticamente es mi deseo. Nada, chicos, quería informarles esto simplemente para que ya tengan un resumen rapidito de lo que se va a venir. Acuérdense que este juego va a pasar por una alfa, luego eso se va a cerrar y vamos a durar un par de meses más sin poder jugar hasta tener una beta abierta pública. Así que nada, yo aquí me despido, los espero en el grupo y nada, reventar ese botón a like, suscribirse, compartir el video y comentarme aquí abajito qué les pareció. Así que nada, sin nada más que decir, hasta un próximo video y chao, chao.